13, dice número 12. Yo anuncié, dice, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. No hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro Rey, Creador de Israel vuestro Rey, así dice Jehová, el que abre el camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Dice, a este pueblo he criado para mí alabanzas, y ellas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que te cansaste, oh Israel. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí, por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse anatema a Jacob y por oprobio a Israel. El versículo clave aquí dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí? Que Dios añada bendición a su palabra. Siéntese, por favor. Voy a hablar en este día acerca de la mejor experiencia que puedes tener en tu vida, joven. No es la experiencia de haber conocido a una buena mujer, a una muchacha bella, aunque es bueno y agradable. La Biblia dice que te goces con la mujer de tu juventud. Es bueno y agradable tener buenas amistades. Yo sé que muchos de ustedes son buenos amigos, entrañables. La Biblia nos habla de un par de amigos llamados David y Jonatán, que eran amigos sinceros, amigos entrañables. Y eso es maravilloso, tener amistades. También es maravilloso tener sueños realizados, como el que tengas tus estudios terminados. Es maravilloso que alguien se haya fijado en ti por tu forma de jugar y que te hayan convocado para hacer un tryout en un equipo profesional. Eso es grandioso. Y qué hermoso es cuando te gradúas, de la escuela. Eres entre los 10 mejores en la persona, te sientes entre todos, pues una persona escogida. Bueno, quiero decirte que hay algo más maravilloso que eso, y eso más maravilloso es conocer a Dios. La experiencia más importante que puedas tener en la vida es conocer a Dios, ¿verdad? ¿Y dónde está Dios? Dios está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que yo estoy cerca de todos los que me buscan, los que me buscan de corazón. A Dios no se le busca nada más en la necesidad, porque es lo cotidiano, es lo normal. A Dios lo buscamos cuando sentimos presión, cuando sentimos nervios, cuando nos sentimos temerosos, cuando nos dicen que podemos parar en la cárcel porque tenemos una corte pendiente, etcétera. Entonces sí buscamos a Dios. Lo más maravilloso es que busques a Dios de todo corazón, en todo tiempo. La Biblia dice que Él se dejará encontrar por los que le buscan. Es triste ver jóvenes afanados en la vida, en el trabajo, queriendo hacer dinero, ganando un nombre en la sociedad, pero tristemente no se acuerdan de buscar a Dios. Solamente lo buscan cuando la soga está en el cuello o cuando el agua está tapando sus narices, ¿verdad? Dios quedará como un misterio, escondido a aquellos los que no quieren nada con Él. Dios no se revelará a ti, Dios no se mostrará a ti mientras tú no quieras nada contigo. Él respeta tu decisión, Él respeta tu comportamiento, Él respeta cualquier decisión que tomes, porque Él es un gran caballero, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para tener esa maravillosa experiencia y que se haga realidad en mí? Quiero primeramente decir, es increíble lo que te voy a decir, pero para que tú tengas un encuentro con Dios, número uno, tienes que morir. Escucha eso. ¿Cómo que morir? Sí, tienes que morir para la carne, tienes que morir para ti, tienes que morir para tu persona, tienes que morir para tus deseos, para tus pensamientos. Si de veras quieres tener un encuentro con Dios, tú tienes que morir para ti. La Biblia dice que estamos nosotros, cuando estamos en Cristo, estamos, hermano, vivos, pero porque la gracia de Dios se manifestó en nosotros, pero el pecado nos hizo tanto daño que dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, dice que nuestro espíritu se vivifica y sucede algo extraordinario. No lo podemos explicar. No me digas
qué sentí o no le preguntes al hermano de muchos años qué fue lo que pasó, porque nadie te va a saber expresar o explicar lo que pasa con nuestras vidas después de haber andado en droga, después de haber andado en el alcoholismo. Dios se mostró a nosotros, ¿sí? Entonces, yo tengo que morir para mí mismo, tengo que dejar mis caminos, tengo que dejar mis pensamientos y reconocer que hay un solo Dios y que es un Dios verdadero y que está vivo. Isaías 45 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice el Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de tu vida? Acabamos de leer en el versículo número 12 que dice que Dios te crió para la alabanza de su nombre. No te creó para que estés en las calles tirado, alcoholizado, drogado o estés preso de la pornografía. Dios te crió para la alabanza de su nombre. Tú y yo somos la magna creación del Señor. Y cuando nosotros entendemos eso, sabemos que es maravilloso darle crédito a Dios y darle honor por nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para poder tener esa maravillosa experiencia con Dios? Tienes que entender que Dios es misericordioso, que es lleno de gracia y que no importa lo que hayas pecado, lo que hayas practicado, lo que hayas dicho, lo que hayas pensado, las maldiciones que hayas dicho, lo que hayas probado, hablando de sustancias de droga, Dios es misericordioso, está lleno de gracia y dice la Biblia, que Dios como tú, que perdona la maldad, porque Él se deleita en hacer misericordia. O sea que cuando tú te entregas a Jesucristo, le pides a Dios perdón y Él se deleita. Y hay algo maravilloso que la Biblia dice en Lucas, que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Imagínate, cuando un alcohólico, cuando un drogadicto, cuando un narcotraficante, cuando un violador, cuando una persona presa y esclava de la pornografía o de cualquier otra cosa se entrega a Jesús, Jesús es rodeado por los ángeles y empiezan a tocar, empiezan a alabar el nombre del Señor, porque se hace la pachanga ahí arriba en el cielo cuando alguien se arrepiente, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para tener esa maravillosa experiencia? Que dice que entender que Dios te ama más que nadie. Dios te ama más que tu madre. Dios te ama más que tu padre. Dios te ama más que cualquier persona que te haya mostrado afecto en esta vida. Dios te ama, y la Biblia dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo maravilloso de los versículos 17 de Juan 3, 16 y 17 dice, porque no envió Dios al mundo, Jesucristo, a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Si tú te acercas a Jesucristo, recibes la maravillosa experiencia del perdón, y el perdón nuevamente te amista con Dios. Todos los hombres somos pecadores, y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, aceptamos el perdón y volvemos a reconciliarnos con nuestro Dios, porque estamos enemistados a causa del pecado, ¿verdad? Nadie me ama, dice Jeremías capítulo 29 verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, y son pensamientos de vida, no son pensamientos de muerte. Yo no deseo el mal de ningún hombre. La Biblia dice que ciertamente en el libro de Ezequiel que el alma que pecare esa morirá, pero la Biblia dice que Él no quiere la muerte de su creación, no quiere la muerte de ningún hombre. Por eso dio a su Hijo. Así que acércate al Señor, recibe esa experiencia y tu vida cambiará para siempre. Ahora, ¿por qué es importante conocer a Dios? Tengo que tener a fuerza una relación con Dios, ¿sí? La Biblia dice que vienes de un Creador, y si tú niegas que eres creación de Dios y crees que vienes del chango, ese es tu problema. Pero en realidad eres de un Creador, y el Creador quiere honra, el Creador quiere que le alabes, el Creador quiere que le busques, ¿sí? Es triste ver en los universitarios, aún en las personas que se han graduado, que todavía siguen creyendo que venimos del chango. A veces, a lo mejor algunos parecemos, pero no necesariamente quiere decir que es una verdad. La verdad es que el Creador quiere tener una relación contigo. Yo, en lo personal, como padre, no me gustaría que mis hijos le dijeran padre al vecino, porque me daría que pensar, ¿verdad? Entonces, así es Dios. Dios te creó, y Dios quiere que le digas padre. Dios quiere que le digas Señor. Dios quiere que le digas mi único y el sustentador y proveedor del aire, de la vida. Te amo, ¿verdad?
Es importante buscar a Dios en la vida, conocer a Dios, porque vivir independientemente con tus propios conceptos naturales, humanos, en esa cabeza pecadora, en ese cuerpo pecador, te traerá la muerte definitivamente. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 12-15 dice: mas si no oyeres la voz de Dios, y si me fueres rebeldes a las palabras que yo te hablo, la mano mía estará contra ti. Esto es Dios. Está escrito en la Biblia. No lo escribí yo. No se me ocurrió. La Biblia dice: si tú no quieres nada conmigo, tú te vas te las vas a ver un día conmigo. Romanos, Proverbios, capítulo 16, verso 25, dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final son caminos de muerte. ¿Verdad? O sea, tú tienes que entender que si tú no quieres nada con Dios, eso para ti puede ser fatal. Eso puede ser para ti una eternidad separado. Que hay un infierno, creas o no, hay un infierno. El personaje que más habló del infierno se llama Jesucristo. Yo no sé por qué hay muchas denominaciones, no sé por qué hay muchas religiones y hombres que quisieran mejor pensar que no existe el infierno. No, el infierno fue creado por los pentecostales, el infierno fue creado por los adventistas, el infierno fue creado por los bautistas, el infierno fue creado por una secta que lo único que hace es asustar a la gente y esconder la verdad. El infierno es real. Si tú no te entregas a Cristo, si no vives una vida adecuada, cuando tú te mueras te vas a ver en la necesidad de aceptar el infierno, pero lamentablemente será demasiado tarde. Dios se interesa por nosotros y quiere que vengamos a Él. El Señor dice: acercaos a mí, yo me voy a acercar a ti. Proverbios dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Isaías dice: venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a tornarse como la blanca lana. ¿Qué te parece? Jeremías, capítulo 6, dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Santo Dios! Si alguien quisiera entender qué estoy hablando, si alguien pusiera un poco de disposición, la Biblia dice que es necesario tener un encuentro con Dios, porque Dios aborrece el pecado, y lamentablemente todos somos pecadores, todos absolutamente. La Biblia dice en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Les dije ahorita que Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios encarece su amor en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él quiere que moremos con Él eternamente y no en el infierno. Termino diciéndote: el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira, el enojo. Dice que fueron abiertos los libros de la vida y los libros de los hechos de cada uno de nosotros. Lo que tú estás pensando ahorita se está grabando allá en el cielo. No aquí, aquí me están grabando a mí. No vas a salir en este video, pero allá en el cielo están grabando lo que estás pensando, lo que estás hablando, las críticas, los conceptos, todo está grabado. Y cuando se abra los libros, y van a decir: ahora sí, ábreme el libro de la vida. Ya en los hechos ya nos dimos cuenta que este nunca quiso conmigo. Se le predicó el día 7 de octubre del año 2015 acerca de mí y no quiso nada. Estaba siempre pensando: ay, ¿a qué hora se empieza el juego de fulano? A ver quién juega, ¿verdad? Mi equipo. Hoy, 7 de octubre, noviembre, perdón, del 2015. ¿Sí? Termino diciéndote: pero hay una esperanza, tienes vida, al de así, ese respiro te da la oportunidad, mientras hay vida en tus pulmones, mientras hay vida en tu espíritu, en tu alma, hay oportunidad. Yo quiero que aceptes a Jesús como Señor. Tú donde estás aquí en el VCR, DVD, donde estás sentado en tu televisión, en cualquier medio que nos estés escuchando, viendo, quiero decir que Jesucristo te ama y está interesado en que tengas una experiencia con Él. La Biblia dice que si tú le buscas de corazón, Él estará ahí. Cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Si usted no tiene a Cristo, quiere reconciliarse, dígale: Señor Jesucristo, me entrego en este día, me reconcilio contigo. Te pido perdón por todos mis pecados, porque como todos los hombres y mujeres soy pecador, Dios. Ayúdame
porque quiero renovar mi vida, restaurar mi mente, quiero tener la oportunidad y la experiencia maravillosa de conocerte. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador, y ahora Dios te